Mis yolos, ¿qué creen? Pues nosotros vamos aquí caminando, llevamos casi media hora de camino después de que dejamos nuestro vehículo. Cierto que el camino está definitivamente muy difícil, hay muchos pozos y pues la mayoría de las personas han dejado sus vehículos a lo largo del camino. Nosotros estamos aquí caminando y no escuchamos nada de agua, no sabemos cuánto falta, pero no les recomiendo que vengan a este lugar si no traen un carro 4x4 que camine en todos los lugares, porque como les digo, de los pozos definitivamente es súper difícil. Y tienen que caminar mucho como nosotros vamos aquí. No sabemos cuánto vamos a tardar. Ahorita nos vemos más adelante. Queremos apresurar el paso. Mis yolos, como pueden ver, estamos aquí empezando a descender. Es un poquito resbaloso. Pues hay tierra y un poquito de lodo. Pero hay lacitos para sujetarse. Como cuando llueve, quedan las piedritas todo bien liso, resbaloso, y si no traes los zapatos adecuados, te vas a ir. Ahorita les voy a enseñar que yo traigo mis botas de hiking, pero también cualquier manera está resbaloso. Aquí va mi hermana, sufriendo un poco para bajar. Agárrate porque te vas de paso. ¿Qué tal te parece? ¿Más? ¿Bien difícil? Bueno. Bueno, mis yolos, pues después de haber bajado todo este camino aquí, primero acabamos de llegar aquí a este espectacular, esta belleza. Miren cómo pueden ver allá, qué hermoso se mira todo. Definitivamente se mira genial aquí, espectacular. Y pues vamos a caminar, parece ser, bueno, viene la corriente de este lado, no tenemos idea. Pero vamos a caminar por todo lo que es el caminito aquí, a ver qué encontramos, a ver si llegamos a la cascada. Bueno, mis yolos, pues ya vamos aquí empezando a caminar a lo que es el caminito a lo largo del río. Pero miren qué belleza, qué espectacular. Déjenme les muestro un poquito. Voy a salirme de lo que es el caminito para mostrarles. Miren, wow. Está espectacular, genial este río. Miren, miren qué belleza. Pues toda esta agua es la que viene bajando de lo que es la cascada. Ahorita acabamos de llegar allá, pero miren. Por ahí se mira más gente que va bajando ahí arriba. Si pueden ver, miren el agua, qué belleza. Como pueden ver, miren, tienen que pasar aquí. Hay ciertos caminitos y buscar la mejor forma donde puedan caminar para llegar a la cascada. Oh, miren, lo que hay aquí, las empiezan a distinguir las estas zarzas que hay en México. No sé si sean estas comestibles, parece que sí, pero esta vez no las voy a probar. El musgo que le cuelga a estos árboles, no sé si alcanza a apreciar la cámara, pero se ve genial, espectacular. Miren esos árboles ahí. Se ven, no se ve mucho, pero miren qué bonito se ve. Wow, mis yolos, pues ya estamos llegando. Wow, no se puede imaginar qué espectacular está todo esto. Oh my god, está hermosísima esta cascada. Valió la pena toda esta caminadita que vimos. Estas piedras está genial. Miren, déjenme les muestro. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Qué belleza! Miren, nada más. ¡Qué hermoso! Pues, ojalá quisiera que el video pudiera captar más lo que es en persona, porque se mira increíble, la verdad. Una formación en las piedras, unas rocas gigantescas aquí. Se mira, la cascada está grandísima, aunque pues no parece ser muy grande. La forma que le da esas piedras, no sé si nunca había mirado yo una parte aquí, en muchos lugares, pero no había mirado aquí. Esos cuadros que le dan, esos picos como cuadrados, se da una, pues una diferencia. Aquí arriba también se mira, pues muy bonito. Ahorita lo voy a estar mostrando. Pues miren cuánta gente hay aquí, todo alrededor está espectacular, sensacional, genial este lugar. Y pues el agua se ve que está rica. Ahorita no hace nada de aire en este lugar, aunque está un poquito fresco por la brisa. Pero miren qué belleza, está espectacular, definitivamente genial aquí. Miren para allá, la gente puede caminar si se arriesgan para usar un poquito más de lo que es el agua. Miren qué belleza.
Wow. Pero pues quise acercarme lo más que puedo para estar aquí apreciando lo que es la cascada. Está espectacular. Miren, déjenme les muestro para que vean. Aquí donde estoy, el agua se ve tranquilísima. Hermosísimo aquí está lo que pueden ver. Definitivamente que les recomiendo que vengan para que vean esta belleza de naturaleza. Ven las formaciones de las piedras que están atrás de mí. Eso es lo que me quedó como impactado, porque parece ser que lo hicieron a propósito. Definitivamente que este lugar está espectacular, uno de mis favoritos que he conocido hasta ahorita. Y pues yo veo aquí un poco mojado con el agua, bien fría pero bien rica. Ya se pueden imaginar aquí cuando viene el sol. Una parte está un poquito nublado, pero como pueden ver allá de aquel lado se mira que está el solecito. Y pues todo aquí genial, espectacular. Yo voy aquí caminando, miren qué bello. Wow, está genial este lugar. Me encantó, miren. Qué hermoso, está encantador ese lugar. Definitivamente para que vengan aquí, genial, genial, genial este lugar. Y pues no hace aire ahorita, entonces no hay como frío ni nada de eso. Aunque pues como les digo está un poquito nublado, pero miren qué hermoso, qué belleza. Miren ahí cómo se ve. Miren. Yolos, pues ya voy aquí de regreso, aunque un poquito triste porque no quería dejar esta cascada que está espectacular. Y pues déjenme les cuento que este lugar está cerca de la ciudad de Portland, es aproximadamente como una hora. So, definitivamente que vale la pena, aunque como les había dicho que está un poquito difícil el camino, que tienen que caminar de lo que es la distancia del estacionamiento. Llegado al final de este recorrido, yo quedé encantado con este lugar. Voy a regresar a hacer unas tomas con el drone y pues valió la pena la caminata de este camino tan difícil. Pues no se les olvide darle like, comentar y compartir el video con sus amigos para que vengan a conocer este lugar. Ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse. Nos vemos hasta la próxima, hasta la vista, babies.